hermosuras, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un review de unos pigmentos y algunos otros productos que me mandó la página de Beauty Big Bang. Esta es una tienda en línea que tiene miles de productos, créanme que todos están increíbles. Aquí les muestro la página oficial y todas sus redes sociales. Y bueno, todos los productos están completamente sellados, ya que los quise abrir con ustedes y que vea mi primera impresión al utilizarlos. El empaque viene muy duro, así que te va a proteger perfectamente el producto. Viene con su aplicador y obviamente el pigmento. En este caso son unos flakes. Como ven, también tiene el sello de protección. Ahora sí vamos a abrirlo y vean qué brillante es. Se ve precioso este efecto y ya será ponerlo en las uñas para ver qué tal luce. Para realizarlo tengo mis muestrarios. Voy a estar utilizando mi gel en tono negro. Voy a aplicar una capa ligera y voy a estar metiendo la lámpara por 30 segundos. Ya que haya salido, voy a dar una segunda capa para cubrir perfectamente todo el color y nuevamente metemos a la lámpara. Miren, aquí voy a enseñarles el efecto que es el que pedí, pero vienen muchos colores. Es lo padre que te manejan diferentes tonalidades. Ahora con mi aplicador voy a tomar poquita cantidad y lo voy a comenzar a aplicar como a palmaditas. Como el gel está viscoso, es lo que nos va a ayudar a que se adhiera. Ya cuando se comience a ver saturada la uña, voy a frotar suavemente para que se comience a adherir mucho mejor sobre la uña. Te recomiendo no tener tanta ventilación cuando estés aplicando este tipo de efectos porque si no te aseguro que te van a salir volando. Y ya por último vamos a sellar con nuestro gel determinado. Me gustó muchísimo la tonalidad, aunque sí sería un poquito extraño que alguien se lo pusiera porque no todas las personas son tan aventadas con estos colores, pero yo sí me lo pondría, sin dudarlo. Vamos con el segundo, aquí todos vienen con la misma presentación, solo lo único que veo que cambia es que unos vienen con los envases redondos y otros más cuadrados, pero todos vienen igual con su sello de protección. Este, vean, es un tono como verde, no sé, está precioso. Nada más lo único que sí noté es que trae muy poquito producto. Miren, voy a mover para que vean más o menos la cantidad. Yo creo que han de ser unos 3 gramos. Que créanme que aunque se vea poquito, son muy duraderos y sí te aguantan para muchas clientas. Este efecto que pedí es como el camaleón. Y nuevamente voy a hacer el mismo proceso. Voy a aplicar la primera capa de gel en tono negro, meto a curar. Aquí les voy a mostrar toda la variedad de tonos que tienen con este efecto. Es como el camaleón. Aquí estoy aplicando la última capa. Ya que haya salido con el gel viscoso, voy a tomar poquita cantidad y si te fijas se pigmenta súper bien y no necesitas desperdiciar o poner muchísima cantidad de producto. Vean, el movimiento con el aplicador es muy suave. Me gusta mucho porque depende de los reflejos, se ve como entre azul turquesa y del otro lado como moradito o rosa, no sé si pueden alcanzar a apreciar. Nuevamente aplico mi brillo final y meto la lámpara por 30 segundos. Este pigmento también me gustó mucho. ¿Qué te parece a ti? Vamos con el siguiente y aquí viene un pigmento como en tono lila. Igual la cantidad es poquita, pero creo que trae un poco más que el anterior. Pero yo creo que ya en la página tú puedes decidir de qué tamaño quieres que te lleguen. Es lo que yo he visto en muchos lugares, entonces tú puedes decidir si quieres con poquita cantidad o mucha más para que valga la pena. Aquí voy a hacer el mismo proceso, solo que no voy a dejar el gel viscoso negro. Voy a aplicar el brillo final antes para que ahora sí se adhiera el producto. Vean, voy a comenzar a frotar suavemente y el tono que está dando es como entre azul marino o a la vez como un morado. No sé, pero está fregoncísimo. Cuando terminemos de aplicarlo, voy a usar el brillo final. Aparte, ¿saben qué? Este color se lo ponen mucho mis clientas en temporada como de otoño-invierno. Vamos con el siguiente, ya que a la hora de destapar es un tono como negro con una pizca de gris. Pero wow, qué bárbaro, aquí sí tiene muchísima cantidad de producto. Nuevamente aplico mis dos capas de tono negro y voy a aplicar el brillo final y es el que sale completamente seco de la lámpara. Este nos va a ayudar a adherir el pigmento. Vamos a ver cómo queda, tengo un poquito de intriga, pero vean, hace como el negro metálico, como si fuera un tono charol. No, este color está muy elegante, vean nada más qué bonito se ve. Y es exactamente a como viene en la imagen. Voy a abrir otro más y este viene con un pigmento azul, pero viene mucho más metálico que el anterior que les había mostrado. Vamos a ver qué tal queda y voy a hacer la misma preparación, dos capas de gel en tono negro. Entre capa y capa estoy metiendo la lámpara por 30 segundos. Recuerden que mi lámpara es UV LED de 48 watts. Y nuevamente voy a estar aplicando mi brillo final, el que sale completamente seco de la lámpara. Voy a tomar muy poquita cantidad y voy a comenzar a frotar sobre la uña. Aquí te recomiendo sellar con tu brillo final que normalmente utilizas,
Pero si tu clienta o tú son de uso muy rudo, te recomiendo que para mayor duración apliques el gel de construcción. Eso te va a garantizar que no se va a despostillar ni se va a caer el efecto. Ahora sí, vamos con el último pigmento y este se ve hermoso, parece como un tono vino y a la vez como bugambilia. Vamos a probarlo a ver qué tal queda. A este igual, después de haber aplicado las dos capas de tono negro, voy a estar aplicando mi brillo final que sale completamente seco de la lámpara. Voy a tomar muy poquito producto y vamos a comenzar a frotar suavemente. Este tono también me encanta para otoño e invierno. Aparte es un tono muy adecuado para cualquier edad, pero siento que se acerca un poquito más a las señoras o personas ya mayores. Son de los tonos de cajón, aparte de que son muy combinables con cualquier color de outfit que te pongas. Y les voy a estar mostrando otros dos productos que me mandó la página de Beauty Big Bang. Y el primero es este, que es un liner, pero vean, vamos a destaparlo juntas para que vean lo hermoso que viene el estampado. Aparte de que por la parte interna vienen pequeños cristalitos como de tono naranja o amarillos. Se ve precioso. Ya saben que a mí este estilo de herramientas me encantan con estos detalles. Voy a comenzarlo a abrir, viene con su tapadera y vean el tamaño del liner y lo finito que está. A veces nosotros batallamos mucho al hacer líneas o querer hacer trazos porque a veces los pinceles no son los adecuados. Vienen con demasiadas cerdas que a la hora de querer hacer una línea te quedan muy gruesas. Pero este está tan finito que créeme que no vas a batallar. La última herramienta que me mandaron es esta. Me encantó porque la había visto mucho en internet que hacían diseños o degradados con este tipo de esponjitas. Y dije, bueno, voy a pedirlos para ver qué tal salen. Y aparte de que tenía mucha curiosidad de probarlos. Vean, aquí viene la herramienta con sus cuatro repuestos y aparte, como ya saben, me encanta esta decoración que trae de cristalitos. No sé, pero tengo una obsesión con este tipo de herramientas porque se ve, no sé, como muy nice, muy fina la cosa. Entonces, pues bueno, complementa perfecto el diseño de nuestra herramienta. Las esponjitas vienen muy suaves, yo creo que va a ser perfecto para hacer los degradados que tanto vemos en internet. Y casi por lo regular, cuando he visto que hacen degradados con esta esponjita, es porque aplican gel o esmalte y comienzan a dar como pequeños toquecitos. Aquí voy a hacer un cáliz nada más así rápido, voy a aplicar poquito gel en tono blanco, voy a tomar cantidad con la esponjita y voy a dejarla en el papel encerado para que no quede tan llena de producto. Y únicamente vamos a hacer así como pequeños toquecitos para comenzar a difuminar. Aquí lo padre es cuando ya haces el degradado de dos colores o también el efecto Baby Bomber, lo he visto mucho que lo hacen con este tipo de esponjitas. Ya será en otro video donde haga la prueba de degradado. Pero por lo que veo sí nos va a facilitar muchísimo el trabajo. Y pues listo, esos son todos los productos que ya les mostré. Créanme que me encantaron, déjame en los comentarios cuál fue tu favorito. Y otra cosa antes de irme, esta página de Beauty Big Bang nos va a estar regalando el 10% de descuento en los productos que más te gusten. Así que te voy a estar dejando el código en la descripción del video, así como el enlace a cada producto que te mostré. Espero que te haya gustado muchísimo, no olviden que los quiero bastante y nos vemos hasta la próxima. Bye.